118, agora xa vexo as luces do basis dende a torre e meteuse outra vez un pouco de néboa na cabeceira. Aviaco 118 da Torre da Coruña, recíbeme. Dime que hai un accidente de avión en Albe, en Utrobe, pero a verdad, ni me supuxen nin o que era, nin o que foi verdaderamente. Es moi fuerte el ver allí un trozo de mano carbonizado, de brazo, de cabeza, e dices, sí, esto... De ali sacaron corpos que en primeira instancia non se distinguía ni se era dun neno ou era dunha persoa maior ou era dun animal porque que estaban totalmente encollidos. Hai o feito de que aquí estuvo botando man unha persona, un persoeiro moi conocido e non se daba de conta que a filla estaba na lista de mortos. Nadie sabía que llegaba porque llegaba de sorpresa, se había casado. Nos quiso dar la sorpresa y se vinieron los dos desde Madrid en el avión. Eu nese momento me pasou igual que a miña nai, que xa tamén dicía, tú unha corazonada, non, xa vai a corazonada a isto, de que viña meu irmán ali, iso que nunca viña en avión, pero sabíamos que viña, non? Decíase de que a muller do piloto que estaba en Albedo esperando, e por iso que el baixou. Doulle tempo ir a Santiago, ir a calquer parte, sin pasar nada. Sei que isto, a gente lo tomou como que era unha cosa extraña. Os eucaliptos como estes, da zona de Montrove, ás aforas da Coruña, foron os que causaron o maior accidente de aviación ocorrido en Galicia. Ían a bordo 85 persoas, 85 víctimas mortais. Segundo concluíron os informes oficiais, o piloto, no medio da néboa, si tivo en conta a altura máxima do monte, pero esqueceu os eucaliptos. O voo do Aviaco 118 partira ás 9:14 minutos da mañá do aeroporto de Baraxas en Madrid e tiña prevista a chegada a Albedro ás 10:10. Dentro ían 79 pasaxeiros e 6 tripulantes. O chegar a Coruña atópanse cunha densa néboa que cobre por completo a ría do Burgo. Non se ve nada máis alá dos 150 metros. Con esa perspectiva, o piloto, sabendo que ten combustible dabondo, decide agardar. Torre a Coruña. Aviaco 118, bos días. Aviaco 118 da Coruña, bos días, aviante. 118, estamos abandonando 120, estamos 3 minutos fora. O aeroporto está baixo mínimos, totalmente baixo mínimos. Acabo de preguntar a meteo a tendencia e isto vai moi lento. Dixéronme que como mínimo unha hora. Recibido. De momento imos agardar un pouco aquí, en Lima Romeo Alfa. Darei que indicación espera. De acordo. Según a caixa negra ou según o que quedou grabado na torre de control, se lle dixo que fora a lavacolla. El dixo que iba a dar a última pasada porque el creía que sí que podía aterrizar, que estaba vendo a pista. Eso é o que se dixo. Bueno, era o que se falaba no momento, de que a torre de control informaba ao piloto pois que as condicións non eran boas e que parece que estaban que fora a Santiago. Pero, bueno, a decisión última sempre, en ese caso, era o piloto e decidiu aterrizar na Coruña. Despois de 3 intentos frustrados de aproximación á pista e case unha hora e media agardando no aire, o comandante Rafael López Pascual, un cordobés de 34 anos, cree que chegou o momento. A visibilidade mellorou moito e puido distinguir a cabeceira da pista. Aviaco 118, hai uns 500 metros de visibilidade. Estáse levantando un pouco de brisa e estáse nos metendo do mar outra vez, a néboa. Vale, imos facer, como temos combustible, imos facer outro intento a dos mínimos. Manteña un pouco a espera a ver se mellora un pouco e aviso. De acordo, de todas formas, imos iniciar agora. Porque é que temos. Xa temos comezado iniciando o descenso e por aquí vese que está un pouco máis despexado que antes. Aviaco 118, cando pase o radiofaro unha aproximación, acenda os faros por se o diviso dende a torre. De acordo, así o faremos. La desgracia de la Coruña era que nos negaran una y otra vez el sistema de navegación a ciegas. Porque si Santiago tiene nieblas, por muy importante que fuera el aeropuerto de Lavacollas,
Las nieblas que hay en la costa son de padre mío, señor mío. Vino un momento, xa case, case un poquinho antes de chegar á pista, pero novamente meteuse na neboa. Sí, afirmativo. Iniciamos a aproximación. De acordo, estou atento a ver se o vexo aparecer. Antes foi unha cousa moi fugaz, uns segundos, non me deu tempo a notificarlle cando o vin. De acordo. Había co 118. Agora apareceu un pouco de vento. Agora son 60 graus e 5 nós. 118, copia. Aviaco 118, vento agora 60 graus 5 nós, copio. Aviaco 118, recibido. Aviaco 118, copio. Aviaco 118 da Torre da Coruña, recíbeme. A torre seguiría chamando polo aviaco 118 ata 5 veces máis, recibindo o silencio como resposta. Ás 11:46, o xefe do aeroporto comunícalle a torre que o voo 118 se estrelara en Montrove. A explosión do Caravel puido sentirse incluso nos cristais do Concello da Coruña e unha densa nube de fume elevouse na distancia. As alarmas comezaron a soar de inmediato e iniciouse a operación de rescate. Mobilizáronse todas as forzas dispoñibles naquel afastado 1973, aínda que pouco puideron facer, dada a magnitude da traxedia. Nunha época sen móviles nin plans de emerxencia, como foron esos primeiros momentos? Estaba corrigiendo en la sección técnica de obras, sala de delineación, unos grandes planos, cuando uno de los delineantes dio un grito. Y entonces me fui a la ventana redonda del ayuntamiento, que es como un faro. Y vi una columna negra en la alineación de Montrove y después sentí una explosión. Era la vibración en el cristal, y en un cristal grande es muy, se nota con mucha facilidad. Sé que esto la gente lo tomó como que era una cosa extraña. Dime que hay un accidente de avión en Albé, en Montrove, pero a verdad ni me supuse ni lo que era ni lo que fue verdaderamente. Mi primera medida fue coger el teléfono que estaba sonando. Sonaba del parque de bomberos para darme la noticia. Tienen que dar el parte, es obligatorio. Me llamó mi padre. Me dijo, llévate al parque de bomberos entero, todo el material y todo el personal. Es mejor tener reserva que no tener que pedir socorro. A visión do Pazo do Río e as inmediacións era desoladora, e os primeiros en chegar móvense confusos entre os cascallos na procura de sobreviventes. Eran os medios axeitados para a catástrofe que ali sucedera, pero, sobre todo, quedaba alguén con vida. Un montón de xente que non sabía o que facía. Correndo pa un lado, pa outro, dando órdenes, un home solamente cunha mangueira. Eso foi o primeiro que vin, que foi o primeiro que retratei, que son as primeiras fotografías que se ve un bombeiro, debía ser un bombeiro de Alvedro, cunha mangueira intentando apagar o lume da parte que quedou empotrada no pazo. O Pazo do Río queda un pouco metido hacia baixo, entón baixas un camiño e te atopas que estaba o pazo e que estaba a mitad do avión totalmente metido dentro dese pazo. Ali foi onde se queimaron toda a xente. E depois a parte da cabina, a parte dianteira do avión, partiuse e foi empotrarse contra un hórreo que había na horta, que aí é onde estaban os pilotos e parte da tripulación. Falouse inicialmente de que había un sobrevivente. Non se sabía, falouse sí, de que era un dos membros da tripulación do avión. Ao chegar, a min deu unha sensación, con máis xente que estábamos ali, que un deles se movía. Pero claro, non podo asegurálo. Pero a min deu unha sensación que o piloto, un deles se movía. Non vimos a nadie, solamente que logo sacaron o piloto, non, o ayudante do piloto, o subpiloto, eso. Con vida, que o sacaron ali para o portal da entrada e víase que estaba vivo ainda. Dijeron tamén que se unha persona había escapado corriendo por as fincas para abajo, que se había salvado alguén, pero fueron habladurías. Esa
noticia durou exactamente ao mesmo tempo que durou o feito de comunicarla. Deuse inmediatamente por perdida toda posibilidade de vida, tanto da tripulación como dos ocupantes do avión, dos usuarios. As testemunhas do accidente, dende bombeiros e xornalistas a veciños da zona, tiveron que vivir escenas dantescas, pero todos coinciden nun terrible dato. A acumulación de cadáveres calcinados e o combustible do avión incendiado producían un cheiro dificilmente soportable. Cando eu llegué, el avión ya estaba, bueno, era un amasijo, como dije, pero non había llamas. Había todo los rescoldos e todo aquello humectando y la gente, vamos, los bomberos y los de protección civil sacando como podían pues los trozos de cuerpos o cuerpos que allí se encontraban. Cuando el queroseno arde, parece que estás en el mismísimo infierno de Satanás. Huele de asco, de verdadero asco. Lo que sí lembro es un cheiro inmenso, primeiro por un lado o propio combustible do avión, pero logo un cheiro que viña precisamente dos cadáveres da moita xente que morreu absolutamente queimada, porque de ali sacaron corpos que en primeira instancia non se distinguía ni se era dun neno ou era dunha persoa maior ou era dun animal, porque que estaban totalmente encollidos. Eu estuve varios días sin poder comer, porque me daban náuseas, porque non era capaz de quitar o cheiro que había. Eran 60 ou 65 cadáveres que foron que se queimaron dentro do pazo, en un espacio moi reducido. Ahora pasa unha cosa que parece un chiste, pero non lo es. Estuve sin poder comer carne, me parece que foi un mes. O cheiro creo que o teño, en este momento estabas me falando, e creo que ainda o teño totalmente presente. Llegaron los primeros auxilios y se procedió al rescate de los muertos. Hubo llantos, muchos sustos y el miedo que ya se puede imaginar. Nas catástrofes e accidentes sempre se dan multitude de situacións que as testemunhas levarán gravadas nas súas retinas toda a vida. O visto en Montrove non foi para menos e aínda despois de 36 anos seguen a causar inquietude en todo aquel que as lembra. La que non puedo olvidar es la mano de aquella azafata que se me deshizo en la mano a mí cuando intenté cogerle el pulso. Eu non sei se eran peor os queimados ou os que estaban fora do pazo. Estaban totalmente rotos, as pernas rotas, os brazos rotos, os corpos rotos, os osos lle salían por todas partes. O espectáculo verdadeiramente estremecedor. Vamos, eu teño fotografías que se ven as pernas partidas, tapadas con unha manta, e que se ven as pernas como están partidas. Pero así estaban todos os corpos, totalmente trillados. Eu creo que non había un corpo enteiro. Es moi fuerte el ver allí un trozo de mano carbonizado, de brazo, de cabeza, e dices, eso non se te olvida na vida, non lo borras. Hai unha imaxe que non se me esquecerá nunca, que foi ver, que é comprensible, o que pasa é que choca, non? Que ver como un dos bombeiros, por exemplo, levando un cadáver, iba coa man dereita, coa man esquerda, iba comendo un bocadillo. A foto que me impactou foi unha que teño que se ve un cadáver e que se ve unha man torcida, que se ve o aro de casada. De casado, ou de casada, non sei se é, creo que é unha man dun home. A investigación do acontecido no accidente trataba de clarexar as dúbidas que asaltaban os veciños de Montrove e as familias das vítimas. Quen tivera a culpa? Podería terse evitado. Unha investigación destas características en tempos de dictadura era todo transparente que debía. Parece que se constata que efectivamente foi un fallo humano por parte do piloto, do comandante do avión, que insistiu en entrar en Alvedro malas esas condicións negativas que se estaban producindo. Doulle tempo a ir a Santiago, ir a calquera parte, sin pasar nada. En todo ese tempo que estuvo dando voltas, doulle tempo a todo. Efectivamente, o comandante do avión levou as culpas,
Segundo o informe da Subsecretaría de Aviación Civil, a causa foi a infracción do piloto dos regulamentos e instruccións ditadas para o voo sobre territorio nacional ou das normas internacionais en vigor en España. Pero o certo é que na súa carta de aproximación figuraba unha cota máxima de 105 metros. En realidade, a esa cota habería que sumarlle a altura dos eucaliptos que podían oscilar dende os 15 aos 20 metros. El AIP es un manual de aeropuertos de todos los aeropuertos del mundo. En el AIP debe figurar las alturas de los obstáculos de un determinado aeropuerto. En las cartas de navegación se indica normalmente el obstáculo más alto y se saben más o menos no exactamente dónde está el terreno, sino los márgenes de seguridad que se guardan sobre el terreno. Es decir, cuando una persona se hace piloto, estudia esos márgenes y luego tú solamente lo aplicas en la aproximación. O piloto non dispoñía da información da altura dos eucaliptos. Foi isto un erro da carta de aproximación. Xornalistas da época pescudaron incluso que os eucaliptos creceran por riba do permitido, un dato que nunca se chegou a facer público. Se tivera sido así, as autoridades responsables de podar esos eucaliptos do Concello de Oleiros, ademais dos encargados de elaborar as cartas de aproximación, terían, polo menos, sido investigados. 36 anos despois, xa nada se pode facer. Tan só sacar a luz pública o que ali sucedeu. Mi hermana me contó que el avión había remontado a toda velocidad y había literalmente saltado por encima de los árboles. Me dijo que esos árboles se podaban para que tuvieran siempre la misma cota para hacer el canal de entrada en el aeropuerto. Fue la condición que se había impuesto para no cortarlos. Da a impresión de que si tocó más que las alas, a mí da a impresión de que debe tocar a parte inferior do avión, porque a caída fue prácticamente después en vertical. Es decir, desde esa altura dos eucaliptos, o avión debe entrar prácticamente en ángulo recto. Nunca deberían pasarse de las cotas establecidas en el AIP de España, concretamente cada uno de los aeropuertos. Pero a veces esos obstáculos no se miden con la regularidad que debería hacerse. Esa es una crítica a la aviación civil española. Es un problema, a mi modo de ver, que lo provocó es el no ver, sencillamente. Y el desconocer este hecho, de que las cotas habían cambiado. Outra das incógnitas, ademais da altura dos eucaliptos, é o empeño do piloto en aterrar na Coruña. Algo que o informe da Subsecretaría de Aviación Civil define como un comportamento incomprensible, posto que nun voo que como máximo debe durar 50 minutos, pasouse hora e media en espera ou intentando tomar terra, cando tibera sido máis rápido e económico facelo no aeroporto de La Bacolla. Tomar a decisión de entrar no aeroporto de Alvedro en aquelas condicións solamente se entende desde a existencia dun empeño moi especial de quen pilota un avión. Decíase de que a muller do piloto que estaba en Alvedro esperando, e por iso que el baixou. Creo que non é así a cousa. Non creo que se lle ordenase desde o aeroporto de Alvedro ao comandante deste avión que aterrara no aeroporto coruñés pois naquelas circunstancias. Calquera que fora o motivo do piloto, está claro que se tratou dunha mala decisión, pero é a altura dos eucaliptos. E os obstáculos ignorados na carta de aproximación? Nunha época escura e cun réxime ditatorial, levouse a cabo unha investigación axeitada. Daquela estapaba todo, non era... Pasaba algo, non pasaba nada, nunca pasaba nada. A culpa era sempre do que morría. Era fácil botar a culpa ao piloto, porque o piloto morrera. Lo más económico es que el muerto tenga la culpa. En eso no vamos a andar con rodeos, eso es así. Y en eso se trabaja. Y vivimos en un mundo absolutamente económico. Y eso es así. Con lo cual, siempre se mira hacia el piloto. Normalmente están involucrados en los accidentes. Claro, estás ahí. O sea, la culpa del accidente no la va a tener el portero de tu casa. La tendrá el piloto, para eso está ahí. Esto de las causas de los accidentes, ya sabes que luego empiezan las comisiones de investigación y que nunca se sabe del todo y tal, y luego hay intereses y los seguros y los líos, y ahí es difícil aventurar opiniones. Yo te digo la sensación que teníamos todos en aquella época, que era
pues que intentó bajar, había niebla y se tropezó con un árbol. O sea, hasta ese nivel técnico llegamos los que vivimos aquello, ¿no? No, si no pasaría eso, no sé. Estarían las familias denunciando, estarían pasando 50.000 casos. Era otra época, que la época de denunciar era medo, eran 50.000 cosas. En aquella época era la Subsecretaría de Aviación Civil la responsable del transporte aéreo civil. Entonces, las investigaciones aeronáuticas dentro del ejército, de donde yo procedo, eran perfectas. Se hacía desde una perspectiva técnica de verdad para no volver a producirse un accidente. En aquel tiempo no había ni transparencia ni carpetazo. Había o que decían y punto. E información oficial no había más que una. E esa era. Después, ti podías poner dentro de lo que cabe o que podía ocurrir o que tibia. Pero había una información y punto. No había más información que una. No tuve la sensación en ningún momento de que se quisiera dar carpetazo al asunto, entre otras cosas, porque qué carpetazo se lleva a dar a un asunto que es un accidente de aviación y que tengo 85 muertos. Bueno, pues a lo mejor alguien, pues, posible que tratara de tergiversar alguna cosa para evitar alguna responsabilidad personal, pero por una cosa tan evidente que no se puede ocultar. A traxedia de Montrove afectou profundamente a todos os veciños de Oleiros e da Coruña, que de seguido, cos seus propios medios, trataron de botar unha man. Como foi aquela reacción cidadá? Contaban os profesionais do rescate cos medios axeitados? Supoño que, aínda que habería uns plans para atender unha catástrofe en Coruña, non creo que se pensase nunca nun feito da magnitude que tivo precisamente este accidente de Aviaco, ¿no? A falta de medios en aqueles tempos era impresentable. Dicir, pensar hoxe en día que había un aeroporto con esos medios, pues vamos, que increíble. Pero claro, era no ano 73. Que iba a pasar aquí? A xente, as camillas, as ambulancias, eu creo que na Coruña, se había 4 ambulancias, eran moitas. Empezamos entre eu e varios que había a coller os cadáveres e separalos, hasta que veu a policía, a Guardia Civil, que nos mandou salir. Houve moita xente, vamos, entre os veciños, que colaboraron, que botaron a man, e de feito debemos conservar incluso na radio algunha grabación, bueno, con entrevistas precisamente a xente que acudiu. Un dos casos máis dramáticos no medio desa colaboración dos veciños é o de Fermín Celada, un home moi coñecido polo seu traballo no Banco Español de Crédito, que vivía poucos metros do accidente. Fermín Celada axudou desinteresadamente no lugar do sinistro sen saber que o agardaba unha traxedia moito maior. Como sempre, detrás dos nomes e apelidos anónimos dunha catástrofe agóchanse historias de dor. Mi padre era madrugador e se daba sus paseos por aí e estaría leyendo en la terraza e foi o primeiro que parece ser que vino, porque es que los cascotes casi llegaban a casa, ¿no? Hai o feito de que aquí estuvo botando man unha persona, un persoeiro moi conocido, que era Fermín Celada. Aquí estuvo botando man desde un principio e dicindo que todo o que fora posible por súa parte, e non se daba de conta que a filla estaba na lista de mortos. Yo creo que llegó al mismo tiempo que los bomberos. Los bomberos llegarían a los 20 minutos, mi padre llegó a los 20 minutos. Y claro, la cosa es que cuando volvió a casa, se encontró con el recado que tenemos que ir al aeropuerto porque parece ser que venía a Mariví. Eso fue duro, ¿eh? Te imaginas, para un padre. Yo sabía que el padre había estado allí, pues lo había visto, y luego me enteré y dije yo, qué barbaridad. Que te digan, después de ver aquello, decir que una hija tuya está allí o estuvo allí. Estaba traballando na calle da Estrella, nun bar, ¿no? Que era cando empezaba a traballar, tenía 16 anos, e chega un señor por ali e dice que acaba de haber un accidente aéreo en Montrove. Eu nese momento me pasou igual que a miña nai. Pensei, tamén lo dice, tú unha corazonada, non, isto non é corazonada isto, de que viña meu irmán ali, iso que nunca viña en avión, pero sabíamos que viña, non? E tuve así xa unha inquietud hasta que cheguei a casa, que xa, cando, naquela non é como ahora, que había os móviles, había todo este tema e tal, e chegou a casa xa era un valle de lágrimas aquilo. Nadie sabía que llegaba, porque llegaba de sorpresa, se había casado con un yugoslavo, con Borisa, que era jugador de balonmano, para más señas. Y
dos quiso dar la sorpresa y se vinieron los dos desde Madrid en el avión. Tiña esa inquietud, yo no estaba en la casa, pero me hicieron mis hermanos, ¿no? O sea, de que ya tenía la inquietud esa de que, bueno, si viña allí, seguro que viña, no sé qué. Eso que nunca viña en avión, pero estaba, mi hermano estaba haciendo mil en Melilla. Con otros dos socios levaba o que era o traballo de hostelería na, no Club de Val da Zapateira. Necesitaba xente máis ou menos de confianza, ou non sei que tal, e lle consigue un permiso indefinido un mes antes de que lle tocara licenciar, non? Entón, ele, en vez de vir en tren, como viña sempre, colleu Melilla, fui hasta Sevilla, de Sevilla a Madrid, e Madrid veu un avión. E, de repente, unha chamada de Madrid, de un amigo nuestro, Jorge Quiroga, e dice, bueno, Mariví ha llegado bien. Digo, no, si Mariví está de viaje de novios, está en Yugoslavia. No, que Mariví va en el vuelo, no sé cuántos. Mi padre y mi hermano mayor se fueron a Alvedro y ahí, efectivamente, en la lista estaban los dos. Outra das duras probas as que se tiveron que someter os familiares e achegados das vítimas foi a identificación dos corpos, algo que resultou totalmente imposible, polo menos nunha trintena de casos. As 24 horas de sucedido este feito, xa prácticamente non tiñas nada que facer ali, porque os corpos foron recollidos con moita rapidez, trasladados aos centros sanitarios, a onde poideran ser identificados, labor que esa sí que foi moi dura, porque houve un traballo posterior de recoñecemento dos corpos, vamos, que eso sí que durou días. A labor pois era fundamentalmente coordinar pois todo o que se facía pois para como dixen antes, poder identificar os cadáveres, poderlos colocar en condicións de que cada un fora ao seu punto de destino para os enterramentos oportunos e, naturalmente, facer eso o máis rapidamente posible. En primer lugar, iban as familias pois, tratando de ver os cadáveres, que eran unhas escenas realmente tristes, e alguna, pois, por algún signo, unha medalla, unha pulseira, unhas gafas, un encendedor, calquera cousa que poidera identificar, pois entón xa se fixaban nel e os forenses pois hacían a súa labor tamén de axuda para que os poideran identificar o mellor posible, pero pois outras familias non foron capaces de identificar a ninguén como seu familiar. Non houve nadie, nada que fora capaz de identificarlo, o sea, non é o que máis pensamos, porque non sabíamos como viña vestido, non? Que roupa traía, pero si no reloxo, non? Que sabíamos que era unha marca concreta, non? E que tiña un formato concreto, non? Sabíamos como era, non? E nin por aí, o sea, non houve forma. Non sei se o perdeu, se lle rompeu ou se que pasou. Non houve forma humana. Os cadáveres non se poideron identificar todos. Houve pouco menos da metade dos cadáveres que non se identificaron e, polo tanto, foron a unha fosa común bueno, con coñecemento e consentimento das familias que non tiñan outra posibilidade. Entón, non existían métodos de identificación tan precisos como os que existen hoxe, o ADN, etc. E a identificación se facía pois, simplemente pola o coñecemento de algúns detalles das persoas que estaban totalmente calcinadas, moitas delas moi reducidas en cuanto ao seu volumen, e moitas familias non foron capaces de identificar os seus deudos que estaban ali. Dous días despois do fatal accidente, neste cemiterio da Coruña, foron soterradas nunha fosa corrida 42 das 85 víctimas mortais. A multitude amontoábase na porta do Campo Santo, onde só estaba permitida a presenza de autoridades e de familiares. E, como en calqueira traxedia colectiva, foron moitas as mostras de dor. Pero, ademais da dor, en accidentes destas características, o morbo sempre está presente. Iso foi o que sucedeu tamén en Montrove, onde centos de curiosos amoreábanse nas inmediacións do Pazo do Río para tratar de ver o que sucedera. Aquilo convertiuse, desgraciadamente, porque é outra das experiencias desagradables para mí, convertiuse nunha verdadeira romaría. Había familias enteiras, pais, nais, avós, nenos, nos campos que perto do lugar do accidente, que estaban, tiñan montado ali, eu vin varios, por exemplo, con manteis no campo, e estaban merendando. La gente que está na playa hoxe como se fuera unha cosa de unha feria, unha atracción de feria, querían ver como ardía el avión.
hay personas que no las entiendo. Date cuenta que estamos hablando del año 73, que no había tanta televisión tan inmediata, y yo creo que salió en el telediario, pero imágenes, pues que, bueno, es una imagen de un accidente de aviación, todo roto, esto todo destrozado. Y las imágenes, por ejemplo, yo no recuerdo entrevistas a los familiares. En el caso de Montrove salieron fotos al día siguiente en la prensa, fotos muy crudas y muy reales en relación al accidente, donde se mostraban pues, bastante crueldad en cuanto a cómo habían quedado sus seres queridos. Creo que esto es totalmente innecesario, no aporta nada en relación a poder afrontar de forma adecuada un proceso tan difícil como es un duelo. Y esas fotos ni de ninguna manera deberían de haber salido. Si al final procurabas pues, tener un poquitinho más de cuidado, que no salieran los rostros de asientes, estas cosas. Siempre cuando la fotografía esté tratada con un poco de sentimiento, sí. Siempre que diga a realidad lo que pasó, que tiene un de esos seres, yo creo que sí, que se pueden publicar. No accidente de Montrove, no hubo sobrevivientes que pudieran relatar lo drama que vivieron dentro del avión. Porén, en los aeropuertos de Galicia sí que hubo otras historias, las que quedaron testemunhas que pudieron contar los angustiosos momentos por los que pasaron. O de Montrove fue o accidente de aviación más grave sucedido en Galicia, pero en la memoria colectiva de los galegos quedaron grabados otros que pudieron ter rematado en catástrofe. Así, o 21 de febrero de 2006, un Airbus tuvo que aterrar de emergencia en la Bacolla o bloquearse yo tren traseiro. Só fue un incidente sin feridos. Más grave fue o que en marzo de 1994 tuvo lugar en Peinador, donde un avíaco que viña de Madrid tomó terra antes do previsto, co que esbaró por la pista sin rodas, incendiándose no acto. Pues yo soy hipotenso. Bebo muchísima agua continuamente para mantener la tensión un poco por encima de mi nivel habitual. Yo recuerdo que había tenido que ir al servicio de tanto beber agua y en el momento de volver, ya a punto de aterrizar, pues bueno, empecé a pegar aquellos tumbos y tal, vi como algún asiento incluso se arrancó de cuajo, salían las mascarillas tal, y quien me acompañaba empezó a asustarse mucho, ¿no? Estaba lendo, pegó un golpe, un contrapista. E claro, en ese momento empezó a cizañar el avión y claro, fue cuando yo me incorporé. Lo que ocurrió fue que el piloto empezó a tomar tierra un poco antes de lo debido, ¿no? Se encajó el tren de aterrizaje en una arqueta de cemento que había en la cabecera de pista y lo arrancó. Y en consecuencia el avión tuvo que aterrizar sobre su propia panza. Con el rozamiento se elevó mucho la temperatura del aparato y empezaron a arder los depósitos de combustible que iban en las alas. El avión quedó vencido hacia el lado izquierdo, y los pasajeros iban saliendo por una de las puertas de emergencia, y uno de los pasajeros, queriendo ayudar, casi nos mata a todos, porque el chico abrió las dos puertas, entonces la una hacía tiro con la otra, y empezaban a llegar las llamas al centro del avión, ¿no? Eso fue otro peligro añadido, que pudo explotar el avión, o sea que un peligro añadido que aún no contaba con él. Cuando ves que se para el avión, pese a los tumbos que acabas de dar, que es el momento más inquietante, más angustioso, ¿no? Cuando ya se ha parado el avión, bueno, hay como un momento de tranquilidad, para inmediatamente sobrevenir el pánico de la gente por salir pitando de allí. Y recuerdo que el piloto, con una linterna, el hombre intentó llegar hasta la cola del avión y decía, ¿queda alguien por ahí? Y tal. Y decía, no queda nadie. Y la gente que ya estaba en el prado, o sea, ya fuera de la pista, empezó a gritarme, salte, que eso explota, ¿no? Único accidentado fue el de Comisión Sobreiras, Antonio Gutiérrez, que rompió una perna, que estuvo ingresado en una clínica de Vigo. Se consiguió desalojar el avión en 90 segundos, y es lo que aquello nos salvó a todos. Que pudo ser una auténtica desgracia.
sei que aí non pasou nada, por sorte, pero podemos morrer todos. Me figuro que en Peinador ou en outro tipo de situacións moi por el estilo, o normal é que a persoa, claro, o primeiro que se te ve na cabeza é que o aparato vai a caer. Claro, que a ti te pode pasar algo. A reacción normal é de ansiedade, sabes, igual incluso de pánico, depende, non? Porque aquí non é simplemente unha reacción dunha persoa, sino de todo o avión. As testemunhas dos pasaxeiros do avión accidentado en Peinador ou no Spanair estrelado en Baraxas poden dar unha idea do que pasou pola mente das vítimas de Montrove e dos seus familiares. Que pasa pola mente dunha persoa cando ve que periga a súa vida? Tiña dúas fillas pequenas e os abuelos que vivían para elas, porque eran as únicas netas que tiñan, pois xa maiores. Ese é o problema que tiña. Foi o que pasou no... Na miña cabeza foi neses momentos acordarme delas. Recuerdo, sí, esa sensación de, primero, de mucha confusión. Al amigo que a mí me acompañaba, literalmente, le pasaron por encima. Pues claro, la gente se agolpaba unos por encima de otros. A este amigo mío, insisto, literalmente, ¿no? Lo tumbaron, o sea, quedó tendido en el suelo, en el pasillo, y le pasaron por encima. Pues yo en ese momento sí que pensé, bueno, hay que salir, pero con un poco de orden, si no, de aquí no sale nadie, ¿no? No momento do accidente estás o que estás, a tratar de salvarte. Despois, cando chegas a casa, empezas a facer a recordar todo iso, despois sí que pasas tristeza, pasas pena, que te dices, mira, que tú, miñas fillas, poderon quedar sin os pais. Entonces sí que incluso te chegas a emocionar. Eu non sei como pode ser ese momento. Non o sei, moitas veces me preguntei, unha vez tuve un accidente de tráfico, non? Así, destos que ves un coche que che ven de frente, e tes un subidón de adrenalina que o golpe non te enteras. Pero ten que ser unha angustia, non? Se te das conta do que está pasando, claro. A angustia de entrada ten que ser tremenda, non? Eu penso que non se deron conta. Eu non sei se Maribí e Borisa eran de los que non pasan miedo no avión. Eu paso moito miedo, non? Pero hai gente que non pasa miedo, non? A mí, en cuanto se empieza a mover, aunque estemos arriba, digo, aquí pasa algo, ¿no? Y ella, yo creo que al ser esta persona de perfil así, vital, echada para adelante, pues pensaron, bueno, pues el avión está haciendo una cosa rara, pero dentro de 10 minutos hemos llegado. Yo creo que no te da tiempo. Si vienes por ahí a aterrizar y te tropiezas con un árbol, hace pum pum, yo creo que eso son 5 segundos, ¿no? En 5 segundos no da tiempo a pensar nada. Yo supongo que atrás todos vamos un poco vendidos. Yo entiendo esa sensación porque yo también tengo que ir de pasajero a veces y reconozco que en el avión, más que el vértigo, la peor sensación psicológica es no poder hacer nada. De hecho, parece increíble, pero nosotros asumimos riesgos en el tráfico que son tremendamente superiores, hablamos de 10.000 veces superiores al riesgo que tienes en un avión y todos los admitimos porque tenemos control sobre ello. Un dos casos máis dramáticos dos sobreviventes do accidente do Spanair en Baraxas é o de María Loreto González, unha monfortina que perdeu a súa filla de 20 anos. Aínda que a ferida segue aberta, María Loreto lembra como foron esos momentos previos ao accidente. O primeiro despegue foi normal, suavemente que o comandante do avión dixo que o avión non estaba ben e que tiñamos que voltar. Despois de que subieran os mecánicos e fixeran unha revisión do avión, o comandante dixo que o avión xa estaba ben e que iniciábamos o despegue. Eu pensei que iba a parar o segundo intento de despegue. Desgraciadamente, levantou o voo e fuimos ao chan. Eu non vin a explosión. Eu vin, cando cheguei ao chan e recobrei a conciencia, vin unhas servas ardendo, vin un poquinho de fume, mas non vin o fogo grande, non o vin. Estive esperando con angustia, porque estaba sin poder respirar, e chegaron, eu penso que tardaron moito tempo, os 40 minutos mínimamente. É unha situación de pánico extremo, non sei como definilo, pero son apenas unos segundos.
Unha das novidades con respecto ao sucedido en Montrove en 1973 é a incorporación de axuda psicolóxica aos afectados por accidentes destas características. Axudan a encarar a traxedia? E cales son as primeiras medidas que se toman? Bueno, la atención fundamentalmente a nivel general sería un poco pues manejar con ella que el incidente, qué es lo que piensa, qué es lo que siente, en qué momento está, si ya sabe lo que ha pasado con el destino de su hija, si no. Cuando pregunté por a miña filla, finalmente después de varias horas e unos días que xa pregunté qué pasó, dónde está ela, por qué no ven a hospital a verme, y díxome que no podía. Embarazas foi inmediato, inmediato tanto en Madrid como no aeroporto das Palmas. É dicir, xa había psicólogos casi, pois eso, a hora de saberse o accidente. Hoxe temos máis axuda psicológica de todo tipo, máis o dolor que teñen as familias, eso non cambia o paso do tempo, a pérdida de unha das persoas que queres, non creo que haya moita diferencia. Pero en Montrove, os familiares tiveron que facer fronte ao que sucedera sen ningún tipo de axuda máis que a relixiosa, nalgúns casos. Que pasou nas semanas, meses ou incluso anos despois da traxedia? Nunha cidade pequena como Coruña, unha traxedia dese tipo, é pois botar un mes e medio falando do tema continuamente. De si iba non sei quen, das anécdotas de se aquel que se salvou por non sei que, de que si foi a culpa de non sei quen, che viña a xente que cando se enteraba, non, de que che morrera un irmán, aquel, pues, casi era peor, non, porque che estaban continuamente. E pois claro, moita xente que non sabía que che pasara eso, pero que estaba ali, era un comentario diario. É complicado, ás veces, e unha das cousas que sí que soe aparecer nun tema do é pois as culpas, as ideas irracionales nese sentido, non? Entón o que se intenta é manexar ese tipo de ideas para que ver se realmente teñen algunha base real ou non, sabes? Ou se non se despediron, pois bueno, facilitar na medida do posible o feito de que se podan despedir. Aí, bueno, ten moito que ver tamén tema do funeral, de ver o corpo, todas estas cousas. Que la familia de él, la familia de Borisa, pues venía mucho por aquí, venían todos los años, eran religiosos, eran ortodoxos, eran muy religiosos y entonces iban a la iglesia y había todos los años como una peregrinación que se revivía el drama, ¿no? Y el drama duró, pues yo recuerdo como unos 10 años y mi madre tardó mucho en recuperarse, mucho, mucho. Nos veo a todos, sobre todo a miña nai. Era católica, non? Eu paso un pouquinho deses temas, pero miña nai era católica e, bueno, pues ese tema de ir a rezar aos mortos, de levarle unhas flores, de non sei que tal, pues xa o tiña moi presente sempre, non? Digamos que unha gran maioría van a poder afrontar este suceso. Un pequeño porcentaje va a necesitar ayuda e va a desarrollar trastornos e outros incluso van a desarrollar pues incluso un crecimiento personal en relación al suceso. Eu sou máis novo, todos éramos máis novos, o superas moito mellor, evidentemente. Che fastidia, estás fastidiado unha temporada, pero tens que superalo, non é... Porque non se acaba o mundo, tens que ir para diante, porque non te podes quedar aí, non? Pero claro, a miña nai custaba moitísimo máis, non? Entón, pasou tempo, pero moito tempo, superar o tema, non? Pero moito tempo. Queda un trauma, a mí nunca me agradou viaxar en avión, pero viaxaba e viaxo. Ahora con un poquinho máis de medo, sobre todo cando é o momento de aterrizaxe, como se dice, abroches os cinturóns, entón, pois, estou un pouco inquieto. Miña muller non subiu máis un avión. Tanto o accidente de Montrove como o de Peinador ou Lavacolla ou mesmo o de Spanair en Madrid fan duvidar a moitas persoas sobre a seguridade de voar en avión nun mundo no que cada vez se voa máis e máis barato. É seguro este transporte? Que medidas de seguridade teñen que pasar pilotos e aparatos? A pesar da enorme calidade das medidas de seguridade dos voos civís, o que se experimenta ao subir a un avión e deixar terra firme segue a provocar medo. A sensación de estar a merced da tecnoloxía é, para algúns, un risco que ningunha medida de precaución pode paliar.
Y ahora cuando se cae en avión, pues digo, la estadística se cumple. Cada X tiempo se cae en avión. Mejor no subirse porque la estadística se cumple. Un medio máis seguro, o transporte máis seguro é o avión. Está demostrado. É unha obviedade o que estou dicindo, non? Pero é que tú no coche estás pisando terra. E dice, bueno, hai un accidente, pero aquí podo me salvar. Pero é que tú nun avión estás a merced da tecnoloxía. Dice, bueno, e se fallan os motores? Pois mire, se fallan os motores, a la vai. La máquina puede fallar porque la máquina está construida, diseñada y hecha por hombres. El hombre falla, el factor humano. De hecho, el error humano se estudia como una parte de la propia inteligencia. O sea, nos pasa a todos. ¿Y qué se trabaja en aviación para evitarlo? La redundancia. Es decir, si yo veo que hay un riesgo en el aterrizaje o en el despegue, creo la redundancia. Hago que la máquina lo haga, hago que la máquina lo controle, hago que la persona lo supervise. Y yo con esa redundancia voy tapando todos esos riesgos que lleva implícito a la aviación. A aviación civil é un negocio, e como tal, as compañías viven pendentes dos beneficios ou perdas que poidan ter se os voos se atrasan por motivos de seguridade. Ata que punto afecta isto a seguridade dos pasaxeiros? En aviación civil, a veces, los pilotos se sienten presionados por el operador. Si yo tomo una decisión de parar un avión porque tiene una avería, sin duda, el operador se va a ver reflejado en sus pérdidas, en su cuenta de resultados. E iso nos presiona aos pilotos, algo que se debería evitar. Outra das grandes dúbidas de moitos pasaxeiros é se as compañías de baixo custo que proliferan nos últimos anos son tan seguras como as tradicionais. Cando subimos a un voo barato, podemos estar tranquilos. Cumplen os requisitos establecidos por a reglamentación aeronáutica? Sí. Desde esa perspectiva e desde esa premisa, son seguras. ¿Cumple otras compañías con más medios económicos con esos requisitos? Sí, pero además dedican mucho más dinero a un entrenamiento periódico que mejora las condiciones de las tripulaciones y en cuanto a mantenimiento hacen unas revisiones periódicas más importantes. Los niveles de seguridad que tiene la aviación hoy en día son extraordinarios. De hecho, en sistemas industriales solo existen tres actividades humanas que se denominan ultraseguras, que son la energía nuclear, el tráfico ferroviario y la aviación. Comparado la aviación actual con la aviación antigua, es mucho más seguro. Los medios que tienes a bordo te permiten hacer cosas que antes no podías hacer. Era un vuelo manual y ahora es un vuelo automatizado, con lo cual la seguridad es una mejora total, radical, sobre lo que era antiguamente. A traxedia de Montrove deixou unha profunda pegada en moitos galegos e galegas. Foi por iso que abrimos a Caixa Negra, para lembrar o que sucedeu e se cadra, para aportar algo de luz sobre os puntos máis escuros. Do mesmo xeito que faremos a semana que ven, con outro episodio que sacudiu o noso país. Así que vémonos dentro de 7 días, aquí, na Caixa Negra. El ambiente no entorno político era extremadamente pesimista. En el gobierno yo creo que nadie esperaba que ETA lo liberara. Yo, tu hermana, que llevo 4 meses sin verte, nunca me hubiera imaginado que a la vuelta de mi viaje no estarías como me habías prometido. Él era un enamorado de Galicia. Él viña aquí non todo o verano, viña ao mellor 4 ou 5 veces no ano. Yo creo que los telediarios reflejaron muchísimo cómo la sociedad gallega también se lanzaba a la calle, pero yo creo que incluso con más, no sé, más ingenuidad, si se quiere, ¿no? Hombre, por lo menos yo que me gusta que os recorden, por ejemplo, y no se puede hacer nada, pero bueno, que se recorde para pa nos, yo pienso que para una cosa que te tranquiliza un poco, sí. Nos han confirmado el inmigrante ha sido asesinado. Podo che decir o que lle vin decir ao meu fillo. De mamá, pasa algo extraño. E dixenlle, sí, fillo, vou che contar o que pasou. Me mataron a Miguel Ángel. Como? Pois os da ETA. Deronlle un tiro e matárono. Estaba deitado, puxose de pé na cama e dixo, son uns cabrós, mamá. A impotencia, aquelo é unha reacción que un non sabe se tirarse pola ventá ou non sabes que facer. Se podo decir o que as últimas palabras
que lle dixo o meu home, Miguel Ángel, deixa a política, home. El si yo dixo, uno lle dixen, eu de política non falaba con él. Como outros, o mellor, pues, pasan de cousas e dice, pues, quero morrer, non quero vivir, o que sea. El non. Para él, o máis grande, quere vivir. Va desmolando un pouco a cousa, pero claro, a herida esa non se cura nunca. Eu que penso que non hai médico no mundo que a cure.